conflicto que hay entre dos personas. A uno le dieron un trompón en un ojo. ¡Pum! Vamos a escuchar la primera campana de este caso. El maldito Necio Wintintín trajo la historia de este caso. Miren la carita. ¡Que le miren la carita bien! Veamos. Yo estoy compartiendo con los amigos míos. Estamos de Chan, de Sandy. Y estamos sentados ahí todos y compartiendo. Y en un momento llegó ese individuo. Y le dije a él, ¿por qué está mandándole video a mi mamá amenazándome de muerte y amenazándola a ella y diciendo cosas que yo y mi mamá, que mi abuela falleció en los Estados Unidos, que a ella le hicieron una operación y automáticamente ella falleció porque la presión se le subió a ella y le dio un infarto de corazón? Nosotros no tenemos que ver con ese delito. Y él lo está acusando de ese delito. Y tiene que buscar pruebas contundentes a ver si nosotros tengamos que ver con eso. Pues él me agredió y me dio una trompa. Yo, que estaba medio prendido, borracho. Y yo le estaba reclamándole a ese. Y otra cosa, hablando, que le mandó un audio a mi mamá, que yo, que la violé a mi madre. Cuando yo le voy a poner la mano a mi mamá, mi mamá es lo más sagrado que hay en la vida. Y él está diciendo ese testimonio. Nació en 45. Que así no es. Sí, cualquier cosa que te pase. Cualquier cosa que me pase, es responsable de mi vida. Que se llama Odalí Rafael Santos. ¿De qué calle es? Él vivía en la calle 10, pero ya no vivía ahí. Él vive ahora en el barrio Libertad. Por la parte de atrás del área del cuartel. Detrás del hospital. Por ahí vive, por ahí, por esa zona. Nació. Cualquier cosa que me sucede, es responsable de mi vida. Bien, ahí está el caso. Una incautación de incautar un cigarrillo. Parece, no sé si eran falsificados estos cigarrillos, cigarros, que fueron incautados por el Ministerio Público, las policías, aquí en Santiago. Parece que está siendo falsificado. Y fueron incautados. Vamos a ver los cigarrillos que fueron incautados. Mírenlo ahí. Ahí están. La cajetilla, mírenla. Miren. Dice Capital. La marca. Fueron incautados este fin de semana aquí en Santiago. Hay muchas falsificaciones, muchas falsificaciones. Aquí ya ustedes saben. Una actuación tanto de la fiscalía como la Policía Nacional. Vamos a escuchar el vocero de la policía aquí en Santiago, el capitán Valerio, que habla con relación a las incautaciones de esos productos. Miren la carita del vocero. Que le mire la carita al vocero de la policía aquí en Santiago. Veamos. Continuando con lo que es la operatividad, esta dirección Cibao Central, mediante allanamiento realizado en el sector La Herradura,
ha incautado lo que es la cantidad de 1.897 paquetes de cigarrillos de la marca Capital, equivalente a 18.970 cajetillas, con un total de 379.940 unidades. Dicho allanamiento estaba dirigido a un solar baldío con una casucha dentro, propiedad del señor Francisco Javier Núñez Peña, acompañado del Ministerio Público. Todos estos cigarrillos ya están en custodia de los fiscales. Bien, de esta forma terminamos por la noche de este programa con nombre y apellido. Mañana, si Dios nos lo permite, estaremos aquí de nuevo diciendo la verdad. Duela a quien le duela, pese a quien le pese y caiga quien caiga. Lo tengo duro. Es así que lo tengo esta noche. Bien duro que lo tengo. Miren la carita. ¡Que le miren la carita! ¡Feliz sueño! Bye, bye.